Bueno, el Fit inicia hace más o menos 7 años. O sea, es lo que se conoce ahorita como una idea garage. Básicamente una tarde, Monse Ramírez, Alfredo Enciso y yo nos juntamos, empezamos a pensar en esta idea, crear un gran festival de convergencia creativa donde hubieran diferentes manifestaciones del diseño, que hubiera diseño gráfico, que hubiera arquitectura, que hubiera publicidad, que hubiera... En fin, sobre todo para que en un país tan pequeño como Costa Rica, la idea era que se pudiera mezclar todo el gremio, crear como una especie de clúster del gremio creativo nacional. Hola, mi nombre es Paco Servilla, cofundador del Festival Internacional de Diseño, FIT. No habían, digamos, suficientes espacios de acceso, de convergencia. Las conferencias que habían, por ejemplo, que recuerdo que empezó un poco por ahí, trajeron a un diseñador que solamente la entrada para ir a ver valía como $250. Entonces también pensamos desde la accesibilidad a la educación de primer nivel, ¿verdad? O sea, de traer conferencistas de muy alto calibre, pero a precios muy, muy accesibles, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar, ya vamos por la 7ª edición, trayendo básicamente 100 de los líderes más importantes a nivel global en temas de innovación, en temas de diseño, en temas de creatividad, que se reúnen una vez al año aquí en Antigua Aduana y pues nutre a todo este clúster, de alguna manera, del sector creativo nacional. Desde el primer día siempre tratamos de ver el festival como un activador urbano, donde San José lo percibíamos, o sea, no queríamos que se viera como solamente una ciudad de paso, sino que podía convertirse en algo más. En aquel momento eso sonaba un poco arriesgado, ¿verdad? Sin embargo, ahora realmente San José está pasando por un proceso de transformación importante, como una especie de renacimiento, y el FIT ha venido a jugar un papel importante como catalizador dentro de eso. Porque, por ejemplo, Barrio Escalante, lo que es el Paseo Gastronómico de la Luz, de hecho empieza con el festival en el FIT 2, donde por primera vez mandamos a 1.800 personas a que caminaran por las calles, que fueran a los restaurantes, que fueran a las plazas, que fueran a los museos, que fueran a las galerías, y ahí nos damos cuenta, digamos, de que era un espacio importante, digamos, sobre todo para retomar la ciudad. Los lugares están, simplemente es cuestión de llegar. ¿Por qué? Porque se puede. Yo una de las razones por las que hago esto al final, digo yo lo hago porque puedo. Y cualquiera puede, no es que solo yo puedo. Cualquiera lo puede hacer y tal vez hay gente que diga, bueno, tal vez no me quiero dedicar a hacer esto explícitamente, pero puedes hacer muchas otras cosas. Me vieron el otro día en el Art City Tour, estaba la gente de los panes. Últimamente yo me estoy arrimando a mucha gente porque les digo, o sea, ustedes también pueden, o sea, no soy solo yo. O sea, entre más gente traigamos, o sea, más vida va a tener el lugar y pues, más gente vas a acercar a donde estás. Pero a veces no podemos hacerlo solos, ¿verdad? O sea, la apropiación viene de la mano con los encadenamientos sociales y productivos que puedas hacer. Yo creo que desde el 2008-2009 se juntaron varios factores que han hecho que hayamos podido potenciar y consolidar un sector diseño muchísimo más importante, ya no aquel incipiente que era más como prueba de error, era más experimental. En este momento yo creo que el FIT entró en un momento clave en donde el museo estaba apostando por el diseño nacional, donde el museo
logra tener un decreto que se llama Incentivar para Innovar con Diseño. Entonces, este vínculo con el FIT y el museo, yo creo que realmente ha logrado llegar a establecer una plataforma importante de visibilización para los diseñadores. Definitivamente hemos mejorado años luz en lo que había, yo creo que se nota en el primer, en el segundo FIT, en el de 2012. En Espacios FIT teníamos solo 8 marcas que habían sido escogidas y era una muestra muy, muy pequeña, era una mini feria, digamos, era como un plan piloto. Y el año pasado tuvimos 73, este año tenemos 63, pero cuando abrimos la convocatoria tenemos 140, 150 marcas. Entonces realmente sí, no solo hay muchísima más variedad, más ofertas, sino que la calidad ha mejorado considerablemente. Soy Fiorella Resenterra, directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. El diseño o el arte contemporáneo, pero en este caso el diseño, es un diseño, el diseño es comparado con el lujo, con lo cual el lujo es caro y es algo a lo que yo no tengo acceso. Y eso no es cierto, el diseño está para llenar las necesidades de los seres humanos, es una cosa que es totalmente cotidiana, utilitaria. Entonces el museo, casi todos los proyectos que hace van enfocados en este tipo, en, digamos, en esta línea. En ese sentido, bueno, el FIT nos ayuda mucho porque es transdisciplinar, como vos decías, entonces de alguna manera también rompemos los gremios estos que los diseñadores gráficos solo les interesa el diseño gráfico o solo hablan entre ellos, los arquitectos lo mismo, tal. Y con el FIT, de alguna manera, forzamos a todos los diseñadores o gente que le interese el diseño o mentes creativas a ver qué puedo aprovechar yo de una charla de un chef, porque un arquitecto no puede aprender de un chef o porque un diseñador gráfico no puede aprender de un productor de audiovisual. Todo está enlazado, entonces yo creo que más que un festival de diseño es un festival de creatividad. Básicamente nosotras empezamos en diciembre del 2015 a hacer vestidos de baño como para todas las chicas. Nuestra idea es que personas desde cualquier edad, digamos desde muy pequeñas hasta muy grandes, puedan usarlo, por eso usamos tallas muy variadas. Y ahorita en el FIT estamos lanzando la línea de trajes para chicas mastectomizadas, que son vestidos en realidad que cualquier persona puede utilizar, pero además están adaptados para que las chicas que han sufrido cáncer de mama puedan adaptar sus prótesis. Esas cosas. En este momento estamos trabajando lo que son los lentes y los estuches para iPhone en madera. Trabajamos diferentes tipos de madera como lo son el maple, el nogal, palo rosa. Para los lentes usamos el palo santo, el ébano, igualmente el nogal, entre otras maderas. Lo que se diseña son blusas con frases positivas. También hacemos leggings, cardigans, pantalones flojos y la idea es como buscar la comodidad de la mujer y poder dar como una buena calidad del producto. El tiempo es ahora y la verdad es que me duele, incomoda. Todo está bien si tú no te... Los zapatos son de cuero y de madera. Están hechos por artesanos y la inspiración nació porque me encantan los zapatos, me encanta comprarlos y ahora me encanta hacerlos. El FIT definitivamente es inspiración para mí, nos preparamos muchísimo para venir acá y realmente traer productos que sean distintos y que puedan llegarle a muchísimas más mujeres.